Se puede sentir claramente que mucha gente está furiosa en la actualidad con sus jefes de gobierno, frustrados con sus ministros de salud y hasta decepcionados con sus conciudadanos. Ahora, imagínate esta situación. ¿Qué pensarías si la declaración oficial de tu ministro de salud en respuesta al nuevo virus COVID-19 no tiene nada que ver con las pruebas, vacunas o los planes médicos a gran escala? ¿Cómo reaccionarías si al despertar una mañana y encender el televisor escuchas al ministro de salud haciendo la siguiente declaración? Oramos y esperamos que el Mesías llegue antes de la Pascua, el tiempo de nuestra redención. Estoy seguro de que el Mesías vendrá y nos librará de todo este problema como Dios nos sacó de Egipto. Pronto saldremos en libertad y el Mesías vendrá y nos redimirá de todos los problemas del mundo. Quizás para muchos sonaría como algo fuera de lugar. Sin embargo, lo mencionado fue el comunicado oficial del ministro de Salud de Israel, Jacob Litzman, y es que el judaísmo tradicional enseña que el pueblo judío en el exilio será redimido por un Mesías que marcará el comienzo de una era de justicia y paz. Un descendiente directo del rey David. Cabe resaltar que un grupo de judíos no considera a Jesucristo como el Mesías enviado por Dios, ya que según ellos no cumplió con las profecías mesiánicas que establecen los criterios para la venida del Salvador. Debido a ello, rechazan a Jesús como Dios, como ser divino, como intermediario entre los humanos y el Padre, y por supuesto como Mesías o Santo. Esto ha tomado mayor resalta en los últimos días, ya que viene circulando por las redes sociales un video donde al parecer los judíos ortodoxos estarían presentando y ungiendo la llegada de su Mesías a Israel. De acuerdo a la poca información brindada, el hombre que se dice es candidato a ser el Mesías esperado tiene como nombre Hizkiahu ben David. Y se puede observar en el video difundido cómo es rodeado por otros judíos que se muestran emocionados ante su presencia, haciendo venias y besándole la mano. La información sobre el hombre es bastante escasa y se presume que tiene alrededor de 30 años de edad y probablemente descendiente de la línea de David. Otros han mencionado que se sabe el Torá de memoria, que es un buen predicador e incluso que su personalidad sería similar a la descrita del rey Ezequías. Las opiniones por parte de los usuarios no se han hecho esperar, y ya hay algunos que lo están considerando como el mismo anticristo, sumándole la crisis mundial que venimos atravesando y la aceptación que parece tener de acuerdo a las imágenes difundidas. Basándonos en los escritos de la Biblia, el anticristo realizará sus señales y maravillas para probarle al mundo que el ser humano es autosuficiente, convirtiendo a la tierra en lo que parecerá un paraíso y haciendo que las personas sientan que bajo su mando la humanidad logrará cualquier cosa. Bajo esta descripción, un gran grupo de personas creyentes han indicado que el candidato a Mesías brindado por algunos judíos tiene la aceptación de una secta conformada por un 10% del total de la población de Israel, por lo que es muy probable que no ocasione mayor impacto como el vaticinado en la Biblia. Con respecto a Hizkiahu ben David, no se ha brindado mayor información y solo contamos con las especulaciones que circulan alrededor del video. Por el momento solo podemos sacar nuestras propias conclusiones al observar la interacción de las personas implicadas. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias. Y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.